Vamos a comenzar. Ay, la grabación. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acceder a esta invitación. Me da mucho gusto verlas. Leo, qué guapa. ¿Qué más es posible? Gracias por poner tu camarita y las que se van agregando. Sé que a lo mejor están en trabajo, pero bueno, ¿qué más es posible? Bueno, estoy grabando también esta esta clase porque la quiero subir a mi canal de YouTube, así que eh, la vamos a poner también ahí disponible para que la puedan eh, escuchar y ver más adelante, repetirla o las personas que no puedan estar. A mí me encanta que puedan venir en vivo, la verdad es que es más divertido cuando hay más personas, me gusta ver cómo se van uniendo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cómo se van uniendo personas, se van uniendo personas? Y si, y si así como se van uniendo, cada vez somos más, somos más, así también más cosas grandiosas en su vida. Por eso me gusta ver que van agregándose y qué más es posible. Pues el día de hoy, esta, esta creación, que yo sigo mucho la energía, hola Ariadna, hola a todos. Amaru, que nos saludó y a todas las que están entrando, gracias por venir, gracias por estar aquí. Y la clase se llama Las Realidades Ajenas que te impiden ser la magia que eres. Y esta mañana, pues, eh, se muestra mucho la energía en las semanas con las personas que estoy trabajando, en las sesiones. Eh, y luego, pues, yo a mí me gusta mucho seguir la energía y hoy en unos espacios libres que tuve, que tuve vino este espacio de cuánta, cuánto nosotros estamos. Dejando de crear la, la, la mágica vida que pudiéramos estar creando porque nos metemos muchísimo en esas realidades ajenas, es decir, realidades que no son tuyas, pero que crees que son tuyas y, y lo crees a tal punto que te llegas a convencer de eso. Y entonces desde ese espacio empiezas a crear tu vida desde una limitación que realmente no existe, pero te crees tanto. Eso de que, de que estás limitado, de que es muy difícil, de que tienes que esforzarte, de que tienes que trabajar un montón, de que tienes que esforzarte un montón, de que debes de... Y hoy, justamente en varias de las sesiones que, que tuve el día de hoy, hablé mucho de esa parte del debes de y tienes que. ¿Cómo está súper ligado? Si, si, si se han dado cuenta ustedes... ¿Cuánto cuánto, cuánto están funcionando desde el debes de y el tienes que? ¿Cuántos tienes que y cuántos debes de? Está, ¿Desde cuántos debes de y desde cuántos tienes que estás funcionando? Que te mantiene recreando una y otra y otra vez esa vida que no te encanta, pero que dices que la quieres cambiar, dices que quieres hacer algo totalmente diferente, pero como que estás así dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. Y parece que no, te, que, no, que no pudieras salir de ahí. O hay, no sé cómo se llaman, eh, bueno, muchos usan el, el, la metáfora de la rueda de hámster, y a mí lo que se me vino es, no sé cómo se llama ese aparato, cuando, cuando éramos niños, que, que se podían, era como un triangulito con barritas, donde se subían los niños y lo, les daban vueltas, 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 y el que se quisiera bajar le tocaba, esperarse hasta que se detuviera. A menos que, que bajar y saliera volando, no sé si ¿sí saben cómo se llama esa rueda. Bueno, a mí me encantaba subirme ahí, agarrarme del, de la varilla y así hacerle así como daban las vueltas. Hasta se me dieron me dieron ganas de, de buscar uno de esos. ¿Qué más es posible? Pero justamente como que te metes en esa realidad donde te dicen, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de, de si tienes un negocio de clientes, vamos a hablar. Eh, si tienes una relación también, bueno, siempre queremos, <coughs> queremos más, queremos más, queremos tener volantín. Ah, ok, Cleo, bueno, entonces ese volantín, <laughs> ay, ya me dieron ganas de irme a un volantín. <laughs> ¿Qué más es posible? <laughs> me vino eso. Pero qué tal que, que fuera eh, subirnos a ese volantín para divertirnos y para gozar, pero no en el volantín de, de las realidades ajenas donde la gente... Eh, se mete en el debes de trabajar un montón para poder tener dinero tienes que hacer x cosa para poder recibir eh, una una recompensa tienes que ser muy buena persona para poder este perdón para poder tener una vida más grandiosa debes tienes debes tienes y entonces te la pasas creando desde ese espacio, pero cuán fácil es para ti, cuán ligero, es ligero para ti el estar desde el ti tienes que, me tengo que levantar todas las mañanas para trabajar porque si no, no como. Yo he escuchado mucho que hay gente que dice eso. Me tengo que, tengo que hacer todo el tiempo esto porque si no, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí les ha pasado? ¿Se han sentido alguna vez así? ¿Sí? Cleo dice que sí. Si las demás personas, yo creo que las demás, no solo tú y yo, Cleo, solo tú y yo vivimos eso. <laughs> en donde estamos en ese espacio de como que ver, eh, una, viviendo una sensación de, tengo que hacer esto. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes, chicas, que están aquí conectadas? <coughs> Escriban en el chat. Entonces, eh, realidades ajenas que te impiden ser la magia que eres. ¿Cuántas realidades ajenas estás siguiendo desde de las cuales estás creando tu vida que te mantienen creando limitación constante? Por ejemplo, en el dinero, en el, en el campo de, de los clientes y, y en sus negocios. ¿Cuántas de ustedes, cuántas de, de las que están aquí tienen negocios? ¿Cuántas de y, y no tienes que tener negocio. Puede ser una profesión que tengas, este, un, un trabajo en el que tengas donde también estés pensando que tienes que, solamente yendo a trabajar en ese lugar, puedes generar el dinero que tienes, que quieres. Dice Mara, yo, yo Mara Ramos. Mara Ramos, Mara Ramos. Ajá, yo ya, yo como ya soy adivina. <laughs> ok, tú tienes, ¿quién más tiene negocios? Eh, ¿O oh, a quién más ha sentido eso? Que tienen que estar esforzándose demasiado para poder tener dinero, para poder tener más. O oh, quizás también tienen un trabajo, pero también tienen negocios alternos, ¿no? Hay gente que se dedica a, a ofrecer eh, y a las ventas de catálogos y también de ahí generan más dinero, tienen otros tipos de negocios. Cleo dice: sí, porque eso me enseñó mi abuelita y mis papás. ¿Ok? De que tienes que trabajar muchísimo para poder tener dinero, para poder tener los gustitos, ¿no? Los gustitos que tienes. Margot dice que ella también. ¿Ok? Bien, entonces, eh, ¿a, qué, a, qué, ¿a qué espacio o a qué realidad te estás agregando, te estás um, adicionando, digámoslo así, que te mantiene sintiéndote... Sin, sin facilidad, sin libertad, sin magia. ¿Cuánto te dijeron que tenías que esforzarte un montón y, y sigues creyendo eso? De, en una escala del 0 al 10, ¿qué tanto? ¿Cuántas realidades ajenas? ¿Tienes o qué tanto te estás agregando a, a alineando? ¿Qué tanto te estás alineando a esas realidades ajenas de dificultad, de mucho esfuerzo para tener dinero, para tener clientes, si es que te dedicas a, a vender cosas o tienes un negocio alterno? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿En una escala del 0 al 10? ¿0? No, no es cierto, no me alineo nada a eso. Y 10 sí, me alineo mucho a eso de que es difícil, de que me tengo que esforzar de que tengo, que tengo que hacer X, debo de hacer Y, eh, si no hago X, entonces no lo voy a poder lograr, si, si todo el mundo está haciendo esto, entonces yo también lo tengo que hacer. ¿Cuánto? ¿Cuánto te estás alineando a esa realidad? Cero nada, diez mucho. Por favor, escriban chicas para que yo pueda saber y entonces empecemos a, a generar un poquito más aquí. Dice Margot, yo, dice el seis... ¿Quién más? ¿Quién más? Lupita dice seis. Cleo dice estoy cambiando, pero me cuesta. Un ocho. Ok, un ocho. Entonces cero, te, te, no te alineas nada. Diez te alineas mucho a esas realidades. Tú estás en ocho, las quedan, eh, Lupita en seis, Margot en seis. ¿Quién más? ¿Quién más? Chicas escriban. ¿Cuántos están alineando a esas realidades donde ustedes tienen que hacer algo eh, de acuerdo a lo que les dijeron su mamá, su abuelita, hermanos, maestros, el gobierno, etcétera? Todo eso, todo eso que les dijeron que tenían que hacer, que tenían que ser, porque si no lo hacían entonces estaban equivocadas, estaban incorrectas, todo eso estarían dispuestos a dejarlo ir ahora, por favor, así como que, que se vaya, lo sueltan, que se vaya todo eso. Dejen ir eso, toda esa energía. Tengo amigas que están en plataformas para invertir y las veo que ganan. Ok. Ajá. Y entonces tú tienes que hacerlo para ganar. Pero entonces y no es, no es que esté mal que inviertas, no, estés, no es que esté mal que hagan X o Y. Lo que quiero que, que se den cuenta es desde de qué espacio energético lo están haciendo. Desde el espacio de tengo, ok, debo de ajustarme a esas realidades que no son mías, porque son... hay gente que le está yendo súper bien en, ese, en esos ámbitos de las plataformas de inversiones y que lo disfrutan y que lo gozan y que les encanta. Hay gente que se mete a eso porque le dijeron que eso era lo que le iba a hacer rico. ¿Qué realidad se crea para ti la, energéticamente lo que estás haciendo? La que está siguiendo energéticamente es eso. Por ejemplo, cuando yo, antes de que yo empezara a estudiar, más bien cuando yo estaba chava y tenía que elegir una carrera, tenía que, si se dan cuenta de lo que dije, tenía que, porque justamente cuando yo terminé, lo que yo quería era descansar un año. Yo quería, ah, y terminé la bachillerato, un año de descanso, pero mis papás no me estaban permitiendo eso. Me dijeron, tienes que estudiar una carrera. Y si me podía descansar, entonces te, tienes que ser la, casi, casi la sirvienta de la casa. Y yo quería descansar. Como yo no quise estudiar inmediatamente, yo descansé seis meses, pero entre comillas porque justamente me agarraron así. Ok, pues si no vas a estudiar, pues entonces vas a hacer de comer, vas a darle de comer a todos, vas a estar pendiente. Y pues a mí ya no me agradó tanto la idea y por eso dije, no, sí, 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 ya tengo que estudiar porque ya me cansé de estar sirviéndoles a todos, me toca ponerme a hacer algo. Entonces, justamente, ese te tienes que estudiar o entonces vas a hacer esto. Y yo sé que era una manera en que mis papás estaban presionándome para que yo eh, empezara a hacer algo, porque según para ellos estaba equivocado lo que yo estaba haciendo. Realmente yo ni siquiera sabía qué era lo que quería estudiar, o sí sabía, pero no estaba tan convencida. Y me acuerdo que mi papá, si sí, en ese tiempo el boom era la, la carrera de sistemas, ingeniería de sistemas. Y entonces era esa carrera, la gente está ganando un montón, se están haciendo millonarios, no sé qué, eh, tu primo, tu no sé qué, y empezaban a darme ejemplos, y entonces tienes que estudiar esa carrera. A mí no me encantaba la idea, pero yo me dejé llevar justamente por eso que me dijeron, ¿no? Ah, bueno, entonces con esa me voy a hacer millonaria. Y como me dicen que tengo que estudiar, pues voy a estudiar eso. Y elegí estudiar eso. Y este, terminé la carrera y todo esto. Y, y es la el, el momento que todavía no soy millonaria y tampoco me dediqué a eso. <laughs> tampoco me dediqué a eso. Pero sí me sirvió, o sea, sí me sirvió lo que hice. Pero fue desde un espacio de tengo que hacer esta realidad. La realidad de mi primo es que tiene mucho dinero por esto y le encantaba hacer lo que hacía. Pero a mí no me encantaba. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto estás eligiendo tu vida desde el espacio de las realidades que otros ven? Porque ni siquiera a mí me vendió esa realidad mi papá, mis primos, y yo la compré. Y lo estudié, lo elegí. ¿Me sirvió? Sí, sí, me sirvió. ¿Fue contributivo? Claro que sí. Yo creo que todo lo que tú eliges en tu vida te puede contribuir. Pero, ¿cuánto de eso era realidad? Para, esa era mi realidad. Nada. Justamente es esta idea en qué tal que te están vendiendo, que las inversiones te van a hacer millonaria y no sé qué. Ok, permítete tener este espacio de la, la energía que te genera eso a ti. Yo no sabía de estas herramientas en ese tiempo y yo iba mucho por la mente, para mí era pesado, yo sabía que tenía que elegir algo. Y lo tenía que hacer rápido porque si me aventaba otro, otro semestre sin elegir una carrera, me iba, iba a ser más pesado para mí porque yo ya no quería estar en la casa de, de ama de casa, de ama de llaves, casi casi, así me sentía. Y eso no era divertido para mí. Entonces dije, bueno, va a ser más divertido ir a la universidad. Si no me encanta la carrera, por lo menos voy a tener amigos. O sea, yo lo veía desde ese espacio: desde por lo menos voy a tener amigos, voy a divertirme, no sé qué, y bueno voy a cumplir con lo que me están exigiendo, que, que es hacer una carrera. Tenía 17 años, y bueno, lo que sea, puedo traerles millones de justificaciones para decirles por qué lo elegí. Realmente simplemente lo elegí porque podía elegirlo, pero también hubiera podido no elegirlo, hubiera podido elegir otra cosa. Estas herramientas ahora me dan un espacio totalmente diferente y lo que les quiero pasar con esto es qué tal que empezamos a elegir nuestra vida desde lo que nos emociona de, de lo que nos encanta desde de, de la energía de, ¡ah, qué rico, qué rico se siente esto! Eh, voy a eh, hacer esta inversión como que me genera una energía y esto me va a crear algo más. Y entonces lo haces, pero porque percibes esa energía, las herramientas de, de conciencia, de hacer preguntas y seguir la energía. Cuando tú empiezas a practicar mucho eso y empiezas a hacerte cada vez más experto en seguir la energía, les aseguro que la energía inmediatamente o instantánea que ustedes van a tener cuando empiezan a seguir eso, es equivalente a esa energía de la pregunta. Si tú dices, ok, ¿qué va a crear? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se va a crear aquí si yo elijo esto? Yo creo que si yo hubiera preguntado, hecho preguntas antes de elegir mi carrera, había hecho que... Eh, si yo elijo esta carrera, ¿me creará algo más grandioso? Seguramente yo no lo hubiera elegido, porque realmente para mí era pesada la energía, pero yo no sabía de esto. Ahora ya sé de esto y esto me encanta porque es muy fácil elegir cuando tú empiezas a seguir la energía. Hacer esta inversión me creará algo más grandioso, será divertido, voy a gozarlo, voy a hacer gratitud por esto y empiezas a meter preguntas, preguntas, preguntas. Y sigue sí, la energía. La energía es como que algo que te expande, que te hace sentir ah, divertido, que no es pesado, que no es tenso, que no, que no se siente eh, duro tu cuerpo. Esa, esa ligereza es la energía de lo que va a crear más para ti, para tu vida. Para el dinero, para los negocios, para las inversiones, para las relaciones, para ir a un lugar, para lo que sea. Pero ¿qué? ¿Qué pasa? Que tenemos, así como nos entrenamos para seguir las realidades ajenas y, y a seguir todo lo que nuestra mente nos decía, también requerimos empezar a quitar esta parte de seguir esa, esas, esas, ese pensar un montón y estar como que sopesando y empezar a hacer preguntas y percibir tu cuerpo. Es como empiezas a jugar con eso. Al principio puede ser que digas, no, pero es que todavía no, no, no puedo, no, no entiendo, como que no sé cómo seguir esa energía. No pasa nada. No tienes que saber todo en un instante. ¿Qué tal que simplemente te permites hacerlo y, hacerlo y hacerlo y hacerlo y seguir invitando más energía? Y poco a poco, conforme entrenas esto como un juego, sin tengo que ni debo de, es que debo de hacer muchas preguntas. Sigue siendo pesado. No debes de. Hacer nada, no tienes que hacer nada, pero puedes elegirlo. Y lo puedes elegir hasta eh, cuando sea divertido y cuando no lo sea, pues no lo eliges y ya, no pasa nada. Entonces, cuando tú empiezas a tener ese espacio como de más facilidad, donde no hay muchas imposiciones de ninguna clase, tu vida es más ligera. Y entonces tú empiezas a divertirte y te sientes más libre. No necesitas tener un millón de dólares para ser libre. Hay muchas personas que dicen, hasta que yo no tenga tanto dinero en el banco, no puedo ser libre. No puedo sentirme libre. Y eso es una mentira que te vendieron allá afuera. Claro, uno con un millón de dólares en el banco, pues tiene un acceso a muchas más cosas. Puedes tener más posibilidades, pero no quiere decir que tengas que tener eso para poder sentirte libre, porque la libertad tú la eliges. Ah, yo me puedo sentir libre incluso sin tener dinero en el banco. Eso es una elección que yo hago. Has elegido creer que no puedes sentirte libre porque no tienes dinero en banco, porque no generaste X cantidad o porque no tuviste los clientes que querías tener o porque no te salieron las cosas como te dijeron que tenían que salir. Todo eso se hizo equivocado en esta realidad. En esta realidad que estas realidades ajenas de las que hablo el día de hoy nos hicieron creer. Que si las cosas no salían como te dijeron que tenían que salir, o como se supone que deberían de salir, te tenías que poner triste, quejarte y sentirte bien fregado. Y entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente nos metemos en esa realidad, y si no nos sale como queremos, nos sentimos así. ¿Y qué tal que eso no tuviera que ser el condicionamiento? dije ¡ah! Vuelvo a intentarlo. Todos conocen esas maquinitas donde ponen los muñequitos estos eh, que agarran así las ganchas, esos muñequitos. Ah, ok, imagínense. Está esta, esta justamente esa maquinita que tiene esos muñequitos. Ustedes, hay muchas personas, no sé ustedes, pero hay muchas personas que les gusta estarle metiendo el dinero a la maquinita a ver si pueden agarrar el muñequito. Y hasta a mí me gusta ver. Y también le he metido dinero, pero yo ya he, he estado revisando como que hay un truco en esas máquinas y después de al menos como 10 personas que están ahí metiéndole dinero, hay una que, que lo agarra, si sí, hay gente que lo agarra. <laughs> y entonces, muchas veces yo digo, no, 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 mi niño es mamá, por favor, muñequito, le digo, no, mejor este. Mejor este, esto, este dinero lo juntamos y después nos compramos el muñequito. Y otras veces estoy en el mood de, está bien, no pasa nada, vamos por diversión, vamos a meterlo, vamos a hacerlo. Pero entonces me pongo en el mood de, no pasa nada si no saco el muñequito. Porque estoy eligiendo meterle la moneda, pero sé que hay muchas probabilidades de que no saque nada, pero también existe la probabilidad o la posibilidad de sí ganarme el muñeco. ¿Por qué? Porque he visto que hay personas que se lo han ganado. Y he visto que hay muchas que han estado ahí metiendo y metiendo y no se han ganado nada. Se voltean y se van y llega otra y lo saca. Entonces, justamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? A lo, que, a lo que voy con esta maquinita es, ¿qué tal que si tú no tuvieras la expectativa de sacar el muñequito? Sino simplemente de divertirte. Por el gozo de meterle la monedita y, y, y ver si la saco o no. Y mover la palanquita o lo que sea. Lo haces porque es... Parte de lo que tú elegiste y no le metes esta, esta necesidad de tengo que sacar el muñequito para entonces ser feliz. Si no lo saco, me siento triste porque justamente mi hijo lo ha hecho así algunas veces. Este, le dice, ok, está bien, vamos a meterlo. Y entonces, cuando no lo saca, empieza y me hace su cara y como que ya va a empezar a, ser, a meterse en el mood de me puse triste le digo yo ya te había dicho lo que podía pasar y, y lo que quedamos es vamos a hacerlo pero no pasa nada si no te lo si no te gana ese muñequito y no porque no te ganaste muñequito quiere decir que para que no me hagas el brinch te tengo que ir a llevar a comprarte un muñeco no sé qué no no es eso porque entonces tú estás agarrando tu felicidad de una maquinita y entonces tú no tienes ningún poder sobre tu vida y eso pasa igual con los clientes, con el dinero, con las ventas, con las relaciones. ¿Qué tal que no agarras tu felicidad, tu libertad, tu gozo, tu diversión de la maquinita o de, o de las inversiones o del cliente que quieres que, que te diga que sí, lo que sea? Todo lo que no te permita ser tú el dueño, el señor, el amo de tu vida y que no haya nada más ahí. Que te quite ese poder más que tú. Todo eso lo dejan ir ahora, por favor. Bajen todas sus barreras, todos esos puntos de vista, toda esa energía que han puesto ahí. Bajen la suerte, y déjenla ahí. Dice Mara, no leí esto, lo voy a leer. Como como cuatro, ok, estás en el cuatro de, de quedarte ahí en esta en estas realidades. Me pasa que si us, que si uso las herramientas me a ah, que si uso las herramientas me funciona genial. Pero de pronto me cuento cosas que he aprendido de los demás y me limito. Sí, eso nos pasa a todos, Mara. No te pasa solo a ti. La diferencia es que tienes las herramientas o todos ya tenemos un montón de herramientas. Y que cuando nos metemos en esa limitación nos podemos salir si lo elegimos. Es igual, tú puedes elegir, mood. ah, se acabó el juego, no saqué el muñequito. Y empiezo a, a meterle como que, yo he visto, esto que les estoy contando no, no es una mentira, esto, es un, esto me ha pasado muchas veces con mi niño. Hay cosas que no le salen como quiere y entonces empieza, pum. Es como si en vez de meterle la monedita a la maquinita para, para intentarle de nuevo sacar el muñequito como que se la metiera me iba a poner más triste más triste más triste y empieza su berrinche y también luego la mamá automáticamente me voy a enojar más 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 porque no porque no está dejando de hacer lo que yo quiero que no haga eso también lo hago también lo hago y no está mal. ¿Qué tal que nos damos cuenta? Digo, ah, ching, ya me metí en su realidad de, eh, yo, me, yo me enojo, me entristezco y yo me enojo porque tú haces esto y no me gusta que hagas esto. Si ¿Sí se dan cuenta que así como que automáticamente nos metemos en realidades ajenas de otras personas. Llámese hijo, esposo, eh, señor del bus que está enojado y te aventó algo, no sé, y nos metemos automáticamente. Estamos en el tráfico y alguien te dice: A mí me han pasado cosas cuando voy manejando y me da risa porque hay gente que está en su, en su mood de, de histeria y entonces una cosa así chiquitita la hacen inmensa. Y me han aventado un montón de cosas de, que me han dicho, ¿no? Cosas. Y ahora me da mucha risa. Antes me enojaba, me molestaba, hasta me dan ganas de contestarles, hacerles su, las la brindis pero qué pasa? Ahora me da risa porque digo, bueno, si si esa persona está en ese mood, ¿cuál es el valor de yo meterme en ese mundo en, en ese en ese este, espacio energético que no es contributivo. Y ya ves, lo elijo, pero es más fácil salir. Entonces, si ya tenemos herramientas, ¿qué tal que lo empezamos a usar? ¿Qué tal que esa magia que nosotros somos la podemos elegir? Y si no la elegimos, no nos tenemos que hacer incorrectos por eso. Entonces, ¿qué tal que pudieras empezar a elegir cada vez ser tu espacio del ser infinito que verdaderamente eres? Y elegirlo, y elegirlo, y elegirlo cada 10 segundos, cada 10 segundos más, 10 segundos más, 10 segundos más. Elijo esto. Y por 10 segundos elijo que solo por diversión voy a jugar en la maquinita. Ay, no, la, no agarré el muñequito. Y elijo estar feliz. Por eso. Porque lo elegí y porque estoy siendo feliz porque estoy eligiéndolo, solo porque puedo. También puedo elegir, ay, mis cinco pesos o mis diez pesos. Y entonces me doy cuenta, digo, ah, elegí el mood de echar de menos los cinco pesos. De alinearme a que tengo que tener esto para ser feliz. Y ahora elijo. No pasa nada. Puedo elegir diferente. ¿Qué tal que te permite ser esa magia que tú eres y darte cuenta que siempre tienes elección? Claro, dice que le pasó lo mismo que a mí, me imagino, de lo de la carrera, lo de la carrera, elegir, exacto, elegir la carrera que nos dijeron. En mi caso creo que siento, creo, siento que hasta que X persona ya no esté o viva en otro lado, yo seré libre. Ahora mi cabeza sabe que esto es una mentira, pero los sentimientos y emociones me mantienen en esa mentira. Ok, pero acuérdate que los, los sentimientos y emociones son implantes distractores de esta realidad. Y entonces los podemos, podemos elegir soltarlos. Todos los implantes distractores que están teniendo ahí, que los mantienen, que ustedes creen que las mantienen sin libertad. ¿Lo dejan ir ahora? Suéltenlo. Déjenlo ir. Esos sentimientos no son de ustedes. ¿Qué tal que simplemente pregunto? Ok, ¿verdad es esto mío? ¿Ligero o pesado? La mayoría de las veces es pesado. ¿Y si no es de ustedes, cuál es el valor de estar ahí por más tiempo? No hay nada que nos atrape. No hay nada que nos limite. A mí me pasa mucho ese espacio que estás diciendo, Mara. También hay, hay, hay personas que hay situaciones en, en, en la vida que estamos viviendo que nos pueden hacer sentir que estamos atrapados o sin libertad. Pero realmente sabemos que no es cierto. Solamente estamos eligiendo sentirnos atrapados. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú dices hasta que esta persona eh, ya no viva, ya no esté o viva en otro lado, no puedo ser libre o sea puede ser que estés en, en una situación donde estás con una persona y, y no te encanta esa situación y crees que tienes que seguir ahí que no hay otra opción pero tú sabes que sí hay miles de opciones puedes dejarlo puedes irte tú, puedes abandonarlo o abandonarla con lo que sea pero realmente no estás eligiendo eso Por qué? Hay muchas cosas en tu cabeza que te pueden hacer creer, ay, no, porque me sentiré la peor del mundo, voy a ser la más egoísta. Justamente, checa qué es lo que te está atorando, qué es lo que tú crees que no puedes ser o hacer. Porque si lo haces, pasaría no sé qué cosas. Pero tú sabes que realmente hay gente que sí es capaz de hacerlo y dejar tirado todo y puede ser. Eh, para los ojos de las demás personas puede ser la, la persona más mala, más terrible, más horrible del mundo. Y sin embargo está dispuesta a hacerlo. ¿Qué pasa? Que quizás no estamos dispuestos a, a eso. Pero cuando nos damos cuenta, ah, es que no, realmente yo no estoy dispuesta a eso. Por ejemplo, X cosa me mantiene, me hace sentir que no soy completamente libre. Pero yo podría hacer algo que no, no estoy dispuesta a hacer ni a hacer. Y sí reconozco que es, que es que yo no estoy dispuesta a ser y a ser y que otras personas sí han estado dispuestas a las que quizás yo estoy juzgando como las más terribles y más odiosas del mundo, pero realmente simplemente estuvieron dispuestas a todo ese juicio, a todo ese dolor que les causa la elección que tomaron, pero que quizás por otro lado les, 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 les da la libertad, que no estoy eligiendo yo. Si se dan cuenta, hay cosas... Que si sí puedes hacer. Por ejemplo, estás en un trabajo en el que estás horriblemente aburrida, no te encanta, te sientes terrible, pero sigues ahí. Ay, es que es lo único que tengo, sigues ahí. No es lo único, sí es lo único que tienes en este momento porque quizás no te has atrevido a buscar otra cosa. Ok. Ah, no, pero es que si lo dejo, entonces no voy a tener este ingreso. Eso es una realidad en este momento. Pero podrías elegir otras cosas para generar ese, ese dinero. No, pero no tengo la seguridad. Si sí te das cuenta que hay muchos peros y muchas cosas que vienen ahí, se van, van saliendo, que no es para que tú dejes tirado el trabajo, solamente para que reconozcas. Ah, ok, entonces estoy aquí porque realmente, aunque no me encanta este trabajo, estoy teniendo este dinero. Y quisiera estar en tener, tener este dinero pero sentirme feliz en gozo en diversión haciendo algo más no puedo dejar esto no sí sí puedes dejarlo solo no quieres dejarlo porque este dinero te da cierta seguridad Ah ok entonces como no quiero dejarlo porque pierdo mi seguridad qué más puedo hacer ahora para empezar a tener esa seguridad para empezar a tener más que seguridades para empezar a tener esos ingresos. Porque cuando estás buscando seguridad te vas a mantener ahí como que quieta. ¿Qué tal que no necesitas seguridad sino estar? ¿Qué puedo generar más? ¿Cómo puedo generar más? ¿Y cómo divertirme? ¿Cómo sentir esa, esa libertad que creo que solamente voy a tener si dejo este trabajo? ¿Qué tal que empiezo a sentirme libre ya? ¿Cómo puedo empezar a sentirme libre ya? ¿Cómo puedo empezar a gozar ya? Y entonces creas un espacio totalmente diferente qué tal que dejas de alinearte esas realidades ajenas cuando, cuando yo estaba que, queriendo de, dejar mi trabajo fijo yo estuve trabajando durante siete o ocho años como maestra de inglés justamente durante siete o ocho años y yo quería salirme yo quería tener mi, mi negocio propio yo no, yo quería estar dejar estar de sin estar teniendo que tener un horario fijo ir a un lugar fijo sino más bien que yo fuera como mi propia jefe y a mí me parecía eso muy difícil me parecía muy difícil pero yo me quería ir del trabajo me la pasaba enferma me quedaba sin voz o sea era terrible para mí los últimos años y pero me di cuenta que yo estaba en un espacio de como mucha negatividad mucho no se puede qué difícil ta 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 y entonces eso no me permitía yo disfrutar entonces yo iba a, a fuerzas al trabajo eh, odiaba mi trabajo, me caía gordo todo, estaba peleándome con mis, con mis, este, ¿cómo se dice? No son directivos, sino, ya hasta se estás en ¿cómo se les dice? Bueno, los, los coordinadores, los coordinadores de, de inglés, por ejemplo, yo me la pasaba alegando porque nos ponían demasiado trabajo y es que yo no tenía descanso, aparte de que tenía que cumplir mi horario, me llevaba el trabajo a la casa, o sea... Era mucho estrés y poco dinero. Para el estrés que yo estaba teniendo, me parecía que ya era muy poco dinero. Cuando inicié, lo veía de otra manera porque estaba muy feliz, me encantaba lo que hacía y con, con el tiempo empecé a, sentir, a estar en ese espacio y empecé, bueno, ¿cómo puedo empezar a generar esta facilidad que yo quiero tener y, y esa energía diferente para poder hacer como la transición que yo quería hacer? Y entonces empecé a, a, decía, bueno, a mí me, me gusta dar clases, pero no me encantaba el, el dar clases de inglés. O sea, no, no me veía hacer, haciendo eso toda la vida. Sí me gustaba enseñar. Entonces dije, bueno, ¿qué me gusta hacer? Empecé a meter lo que, lo que eran las herramientas que yo usaba, porque yo desde, desde mucho antes me metía en cosas con la aspiración personal, todo eso me encantaba, la ley de la atracción. Entonces empecé... A meter en mis clases ejercicios así con mis niños, eh, como teníamos que llevar como que un break up y no sé qué. Y después, así como tienes que dar la clase, entonces dice, ah, bueno, voy a empezar con esto, haciendo como una meditación y no sé qué. Y entonces empecé a meter las herramientas que uso, digamos, o que, que usaba en mis clases con los niños. Y entonces yo me notaba que cuando yo hacía eso, a mí me divertía mucho. El tapping, por ejemplo, de ft yo los ponía a hacer tapping a mis niños y entonces me di cuenta que a ellos les gustaba, Ay, "Maestra, vamos a hacer, ¿cuándo vamos a hacer esto, maestra? ¿Cuándo vamos a hacer el ejercicio de no sé qué?" Ellos me los pedían. Entonces yo decía, "Ay, ya me estoy me empecé a divertir en mis clases cuando ya les estaba odiando, porque empecé a meter lo que a mí me gustaba y lo que como yo me veía, ¿cómo es que me gustaría mi vida?" Ah, me gustaría estar haciendo estas sesiones, me gustaría estar eh, viendo que los niños empezaban a pedirme las cosas y yo los veía que empezaban a. a niños que yo tenía que eran súper inquietos empezaron a estar más tranquilitos, empezaron a, a, a interesarse más por las clases, porque yo les metía ejercicios de lo, de lo que a mí me gustaba, que era la psicología, la superación personal, todo eso. Y entonces dejé como que de ser esa energía todo el tiempo de de queja y de enojo y de molestia porque no estaba viviendo la vida que yo quería. Y dije, bueno, entonces, si este es la, el trabajo que yo tengo en este momento, el que me está generando el dinero al que yo no quiero dejar de, de recibir, entonces, ¿cómo puedo divertirme en este lugar y generar un espacio para poder hacer esa transición y crear lo que yo quiero? Y entonces justamente así lo empecé a crear, así empecé poco a poco. Me tardé un rato, sí, sí me tardé. No tendría por qué ser tan tardado. Elegí en ese momento creer que no era posible para mí, pero qué tal que para ti sí es posible. Cuando tú empiezas a disfrutar tu vida y dejas de, de creerte las realidades ajenas donde es que tú tienes que trabajar hasta las 7 de la noche, por ejemplo, si eres este, maestra de, de la SEP. Que te dicen, ah, para que tengas más dinero, agárrate un turno en la mañana y uno en la tarde y ya con esos vas a tener más dinero, ¿no? Te dicen. Y entonces eh, yo vi muchas compañeras que justamente trabajan conmigo en privado y después se fueron a trabajar en la SEP y ellas se sentían pues que ahí eh, iban a ganar mucho más y iban a trabajar menos. Pero las que según decían, voy a, ya voy a trabajar menos. Pero ya me busqué otro turno en otra escuela y entonces salían corriendo de esa escuela a la otra y para ganarse el doble, a la vez era medianamente como que se sentían un poquito mejor, pero como que yo las veía que no estaban tan felices. ¿Por qué? Pues porque estaban trabajando más, más por un poquito más de dinero. Y hasta ahí como que se sentía, no puedo ganar más, no puedo ganar más. ¿Ahora qué más hago? Pues ya no tengo tiempo. A la hora de dormir como que, ¿qué me invento? <laughs> pero ¿qué tal que puedes disfrutar lo que haces? Aunque sea que, o sea, si tú trabajas de 7 a 7, ¿qué tal que tú, que pudieras estar en ese espacio, pero desde un espacio de me divierto, lo gozo, no lo sufro? Desde la realidad de que tienes que trabajar un montón para poder este, llegar a, a que te jubiles a la jubilación. Y entonces te vas a esperar hasta los 60 años para ganar dinero, para disfrutar y para gozar. Y cuando llegue ese tiempo quizás ya no tienes la misma energía, el mismo gusto. Entonces, ¿qué tal que empiezas a incluir toda esa sensación de libertad y de gozo ahora? Toda la magia que no te estás permitiendo ser ahora desde lo que estás haciendo y desde lo que estás siendo. ¿O todo lo, todo lo que no te estás permitiendo hacer lo dejas ir ahora, por favor? Suelta todo eso, suelta todo eso. Y entonces, ¿qué más es posible para ti que ni siquiera habías imaginado? Dice Mara que no se ha permitido hacer esas preguntas. Ya ni sé cuáles fueron. <laughs> Pero todas esas que dije, ¿qué tal que empieces a hacerlas más? ¿Qué, qué más es posible ahora? Qué tal que te permite ser el ser infinito que tú eres. Baja todas tus barreras en este momento. Quiero que inhalen y exhalen, bajen todas sus barreras. Y yo he notado que cuando yo estoy eligiendo ser el ser infinito que yo soy, cuando me meto ese, a ese, a encarnar ese espacio, hay una energía totalmente diferente en mí que cuando estoy tratando de, ay, a ver qué me invento, qué me invento para para pagar mis cuentas. Este mes, este mes otra vez, yo cada, cada que se acaba un mes, vuelvo a empezar como que uh, se resetea y digo, este mes, a ver, este mes, ¿cuánto es lo que quiero ganar? Tal, ¿qué más es posible? Antes era, que me invento? ¿Con qué podría ser A ver, ¿qué, qué podría lanzar? Y, pero como que desde un espacio de la mente, de como qué podría ser bueno. Ah, no, esto no. No, yo creo que esto sí. Pero es, esa, ese espacio es una energía pesada para mí. Ahora digo, vamos a seguir la energía. ¿Qué, es, qué, puede ser, ¿Qué puede ser divertido? ¿Qué me está jalando energéticamente a crear y cómo me puedo divertir en ese espacio siendo ese espacio? Y entonces desde ahí como que me vienen ideas y creo desde ese espacio y empiezo a hacer mis videos o las clases que, que creo o las invitaciones que tengo desde ese espacio. Este, este mes que pasó fue mágico y me di cuenta que yo solamente pensé cosas y de repente me, me llegaron las invitaciones. Yo vi una, una chica con la que estuve tra trabajando el mes pasado, que también es psicóloga, y, y me puse a revisar lo que ella hace y vi su, su canal. Tenía un... ¿Cómo se llama lo que hacen ahorita? Los podcasts. Un podcast y estuve escuchándola y me pareció muy interesante todo lo que hace. Y dije, ah, qué padre. Y vi que tenía un, un, un espacio donde invitaba personas. Yo solo pensé, dije, ay, sería padre que me invitara. Así en mi mente. Y la semana pasada me escribió y me dijo, Sandy, quiero que, quiero que hagas el podcast conmigo esta, esta semana. Y yo dije, ¡wow! Yo solo lo pensé, ni siquiera le dije ni nada, solo la, la estuve siguiendo y estuve revisando lo que hacía y me pareció interesante. Y solo pensé, ah, qué padre sería que me invitara a hacer un podcast con ella. Y te digo que la semana siguiente me mandó un mensaje y me dijo, Sandy, me gusta, me contó, es que yo tengo un espacio, que no sé, ella no sabía que yo la escuchaba. <laughs> ni siquiera le conté que yo la escuchaba, solamente recibí su invitación dije ah qué padre y después pensando dije ay me acuerdo que yo dije qué tal qué chévere sería que me invitara pum se, se pasó después me pasó con mi coach que me invitó a un programa y, y como yo tenía gastos no lo elegí simplemente le dije no ahorita no lo voy a elegir y y pensé ah qué padre sería que hiciéramos un intercambio <laughs> y después me escribió ella oye Sandy qué te parecería si hiciéramos un intercambio <laughs> yo dije wow ¿Qué más es posible? ¿Cuánta más magia puedo ser? He notado que cada vez mi energía, como que pienso las cosas y se empiezan a mostrar y digo, wow, ¿cuánto más puedo crear así? ¿Qué más es posible? Pero es el estar metiéndome en ese espacio de, el ser infinito que yo soy lo puede todo, es capaz de todo, ¿y qué tal que puedo estar más en ese espacio? Porque hay veces que digo, ay, no, eso no es posible para mí, ¡pum!, se muestra y no es posible. Y así también me pasó. La semana pasada dije: Ah, sí, voy a meterme a hacer unas clases que quiero hacer y la voy a postear y no sé qué. Y estaba yo súper emocionada, pero de repente dije: Uy, no, es muy encima. No, no, no creo que vaya a jalar gente. Y dije, no, pues no jale gente. <laughs> no jale gente y no estuve en la clase. Y yo después dije: un uh, nuevo mood. Y dije: Sigo eligiendo esa clase y voy a seguir con esta chica y voy a seguir haciendo esto. ¿Qué más es posible? Se dan cuenta que podemos ser una energía de magia y también podemos ser una energía de no magia. La diferencia es qué estás eligiendo, en qué espacio te estás metiendo. Si las cosas no salen ahorita, simplemente no renuncies a ellas. Yo dije, bueno, está bien, no estuve en la clase, la clase era el domingo, yo elegí unirme a, a, a esa clase, ayudar a, a esa clase un martes, y yo dije de martes a sábado. No, ya es muy poquito. Después, en el primer día tenía yo una energía así, ¡Ah, sí, no es posible, no sé qué. Al segundo día dije, híjole, ya estás muy encima. Y al tercer día dije, ya no se puede. ¿Y pues qué pasó? Que no se pudo. Llegó el día y empecé a ver y le, le escribí a la chica, dije, bueno, qué padre que estuvo tu clase, ta, ta, ta. Y después dije, ay, Sandra, no pasa nada, no pasa nada que no esté en esta clase. ¿Quieres estar en esa clase? Sí. Ah, bueno, pues no pasa nada. ¿Cuándo va a ser mi clase? Síguelo eligiendo. Y entonces volví a cambiar el mood. Ya no me meto en eso de, ay, no, me corta las venas, no pude estar, tenía que haber sido el domingo, por mi culpa, por mi culpa. O sea, no. ¿Qué tal que se salen de ese espacio? Bajen todas sus barreras. Vamos a hacer este ejercicio. Ahora sí. Cierren sus ojitos. Inhalen y exhalen. Baja tus barreras, baja tus barreras, baja tus barreras, baja todas tus barreras. Y ahora quiero que sueltes todo todos esos límites, todas esas realidades ajenas que te has contado, que ni siquiera son tuyas y que has mantenido como tuyas, que te han mantenido en un espacio de una cárcel donde no puedes salir de ahí, de esas cuatro paredes que te haces chiquitita y dices, "Ay, no es posible, tengo que seguir aquí." Baja todo eso, simplemente disípalo, dilúyelo, disuélvelo y deja que se vaya. Concéntrate en esos espacios de tu cuerpo donde estás sintiendo tensión. Todos esos espacios de densidad energética no son tú, no son tuyos, no eres tú cuando estás con esa densidad. Yo en este momento siento un montón de densidad en mi estómago. Y sé que estoy percibiendo mucho la densidad y la limitación de muchas de las que estamos aquí. También es mucho de lo, del espacio en el que me conecté con esta clase cuando les estuve mostrando las limitación en las que nos metemos. ¿Qué tal que disolvemos eso? Concéntrese en el espacio de su cuerpo, donde estén densas. Cuando nosotros estamos en ese espacio de densidad y de solidez, hacemos que eso se haga más real en nuestra vida. ¿Y qué es lo que tú quieres crear, más de esa densidad o más del espacio infinito que tú eres? Gracias por esa energía que me respondió lo que de verdad quieren crear, ese espacio de, de, de facilidad y de ser infinito que tú eres. Ese es el espacio en el que quieres estar. Ese es el espacio que tú quieres crear. Desde ahí quieres crear tu vida. Desde ahí sería mucho más mágico crear tu vida. Así que simplemente expande todo ese espacio del cuerpo donde esté la, la densidad. Expándete, expándete, expándelo y hazlo infinito. Expándelo mucho más, como que lo estiras y lo haces más y más infinito y más infinito. Ilimitado. Reconoce que tú eres espacio. Tú eres un ser infinito. Y todo donde no estás pudiéndote soltar o desligar de toda esa densidad energética, toda esa espacio de densidad que estás creando, dilúyelo ahora. Disuélvelo ahora. Y suéltalo totalmente ahora. Vamos a hacer un número 10 para quitar todo ese espacio de densidad. Que has estado haciendo sólido. Voy a hacer varios dieces. Tú sigues expandiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y este 10 es para quitar toda esa solidez que has hecho tu realidad. Todas esas realidades ajenas, todas esas realidades presuntivas que has estado creando como tu realidad que te mantienen en el espacio finito que realmente no eres, déjalo ir ahora, por favor. Dilúyelo, disuélvelo y llévalo a densidad cero. Expándete muchísimo, expándete ilimitadamente. Ocupa todo el espacio en el que estás, ocupa todo el espacio de la ciudad en la que te encuentras. Sigue expandiendo esa parte de tu cuerpo que está densa. Expándete, 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 expándete. Expándete, expande ese espacio, expande ese, ese, ese espacio de tu cuerpo. Más espacio, por favor. Expándete más, llena todo, todo, todo el planeta Tierra. Ocupa todo el espacio, todo el universo entero. Ocupa toda la galaxia y espándete más y más y más y más. Todo donde te dijeron que no podías ser ilimitado, que eso era imposible y que te tenías que conformar con poquito, porque así te tocó vivir. Todo eso, suéltalo, dilúyelo, libéralo y llévalo a densidad cero. Síguete expandiendo infinitamente, expándete. Imagínate que te expandes mucho, mucho más y cuando creas que ya te expandiste lo suficiente, simplemente dile a tu cuerpo: expándete más, y más, y más, y más, y más. Y ese espacio es el ser infinito que tú eres. Tú eres infinito ser, infinito saber e infinito recibir. Tienes ese espacio in infinito de tu ser y desde ahí puedes crear tu vida. ¿Qué tal que puedes crear la vida que tienes en este momento desde el espacio del ser infinito que tú eres? Y te reconoces que si has creado, hasta donde has creado, puede ser poquito o mucho, puedes crear mucho más y mucho más y mucho más y que la, el límite solamente lo está imponiendo tu mente y todo donde estás haciendo más valioso tu mente la realidad de los demás la realidad que nos vendieron en esta en esta en este gobierno en esta ciudad o en el país en el que estés todo donde estás haciendo más valioso esta realidad que tu realidad posible que la realidad de las infinitas posibilidades que eres tú, déjalo ir por favor, disuélvelo, dilúyelo y llévalo a densidad cero. Ocupa más espacio, ocupa más espacio, más espacio, más espacio. Y ahora quiero que jales energía de todo el universo hacia ti. Jala un montón de energía, un montón de energía de libertad, de magia, de gozo, de diversión de clientes mágicos, nutritivos, divertidos, gozosos, de dinero por todas partes, dinero mágico, dinero delicioso, o para que el dinero pudiera crearse con solamente elegir ser ese espacio de ser infinito que tú eres. Y todo donde crees que no es posible, dilúyelo, disuélvelo, disípalo. Jala energía de todo, todo el universo, jala todo eso. Imagínate que viene un montón de dinero por todas partes, de todas las denominaciones y jálalo hacia ti y haz que entre por tu pecho. Salga por tu espalda y regrese al universo. Jala más energía de todo a tu alrededor. Jala mucha energía, jala mucha, 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 mucha. Y haz que entre por todo, todo, todo el frente de tu cuerpo. Imagínate que está lleno de... de pequeños hoyitos y entra por tu cuerpo, sale por tu espalda y regresa al universo y jala más y jala más y jala más. ¿Dónde están esos clientes contributivos, nutritivos, mágicos, deliciosos, que son gratitud por mí, que les encanta lo que hago, que se emocionan nada más con mi energía y que están dispuestos a pagar? Lo que yo cobro y mucho más con total facilidad, gozo y gloria. ¿Dónde están? los? Imagínate que están enfrente de ti un montón de puntitos que son clientes, gente maravillosa, que son oportunidades, posibilidades y dinero. Imagínate que se empiezan a aprender lucecitas enfrente de ti y son todas esas posibilidades grandiosas. Que se están creando desde el ser infinito que tú eres, jálalo, jálalo hacia ti, haz que entre por tu pecho, salga por tu espalda y regrese al universo, y jala más de eso, y jala más de eso, y jala más de eso. Y todo lo que no te permita hacer más ese espacio mágico que tú eres, dilúyelo, disuélvelo, disípalo y deja que se vaya a densidad cero. ¿Qué posibilidades grandiosas ya están disponibles para ti? Que solamente no las estás viendo porque sigues creyéndote las mentiras de una realidad limitada. ¿Qué tal que tú te permitieras hacer este espacio del ser infinito que verdaderamente eres y empiezas a jalar más y a jalar más y a hacer la invitación? ¿Quieres dinero? ¿Qué tal que invitas al dinero? Dinero, ven a mí. Dinero, ven, dinero, ven, dinero, ven. Y, y espándete muchísimo, espándete muchísimo y empieza a. Fluir energía desde tu corazón hacia el universo entero. Fluye energía y fluye energía para que todas esas posibilidades, todo ese dinero, todas esas personas, todos esos clientes, todas esas ventas, todas esas ideas, todas esas posibilidades que te están buscando para crear la vida mágica que tú quieres crear, te encuentre. Fluye energía hacia ellos y son esos puntitos lanza esos hilos dorados hacia esas posibilidades y hacia esos puntitos para que te encuentren y esté visible. Espándete de nuevo y esté visible. Ahora jala mucha energía hacia ti y jala mucha energía hacia ti y jala mucha energía hacia ti y haz que entre hacia tu pecho y conecte también y te encuentren. Jala para ti, jala para ti, y haz que pase por tu pecho, salga por tu espalda y regrese al universo. ¿Dónde están todos esos clientes mágicos que me están buscando? Que yo no estoy reconociendo. ¿Qué requiero sería hacer que si lo hago, que si lo elijo, va a cambiar mi vida con total facilidad, gozo y gloria? Todo lo que no te permita estar plenamente consciente y presente para crear magia en tu vida, para hacer las elecciones mágicas, para divertirte, para hacer esta vibración energética que invita muchísima magia a tu vida. Todo lo que no te lo permita, destruyelo y descréalo ahora, por favor, disuélvelo dilúyelo déjalo ir ahora llévalo a densidad cero expandete una vez más y reconoce que tú eres este espacio, que de este espacio no hay nada que te limite cuánto más puedes estar en este espacio para hacer la magia que crea facilidad para todo, que crea el dinero para que tú puedas traer lo que sea que tú quieras traer a tu vida. Que crea la energía para, para crear lo que sea que quieras crear en tu vida. Y si hay momentos en los que no, las cosas no, son tan grandiosas, no, te juzgues por eso. Simplemente, ok, no, no, estoy eligiendo ser ser infinito, estoy eligiendo ser no, no, pasa nada, está bien. cuántos minutos, segundos segundos voy a estar en este espacio? Ah, ya no, es no, no, divertido. Uf, me ¿Qué qué puedo crear desde ese espacio ¿Qué puedo jalar? ¿Qué puedo puedo invitar Ah, no se esté presentando inmediatamente, no pasa nada. ¿Qué tal que estás creando un futuro grandioso? ¿Qué tal que no creas solamente para el futuro inmediato? Crea desde el futuro grandioso. Y cada vez vas a ser más mágico si te permite ser este espacio. Y yo te quiero invitar justamente a una membresía que empieza el 15 de junio, que se llama Desde el Espacio del Ser Infinito que tú Eres. Desde el Ser Infinito que tú Eres. Es una membresía donde vamos a estar a partir de junio y hasta el mes de diciembre, siendo este espacio para crear lo que sea que tú quieras crear. Vamos a tener una clase mensual, grupal, un ejercicio energético similar a estos que estoy haciendo, mensual, grupal, y dos sesiones privadas individuales donde voy a estarte ayudando a facilitarte para crear más facilidad, para darte más herramientas, para trabajar justamente con este espacio. Y que no te quedes ahí como que creyéndote las mentiras de las realidades ajenas. Esta es mi invitación para ti a esta membresía. Comenzamos el 15 de junio. También tengo la, la creación de siete días para hacer la invitación a más clientes y dinero. Es un, es un programa de audios que comienza el 12 de junio. Y si tú pagas antes del 8 de junio, este, está en este programa de audios que va a ser por WhatsApp. Vas a tener una sesión conmigo eh, que va a tener grabación también de 40 minutos, solo si pagas antes del 8 de junio. Este programa te sale en 600 pesos y la membresía del Ser Infinito mensual sale en 2.000 mil pesos. Eh, son dos sesiones personales. y Cada una de mis sesiones está en 1,600 pesos, así que ustedes van a tener mucha facilidad si ya entran a esta, a esta membresía. Y si toman las dos, la membresía más el programa, les voy a agregar ahí unos regalitos, así que si quieren más información de esto que les estoy eh, ofreciendo el día de hoy, les invito a que me manden mensajito por WhatsApp, más 5255 15 89 41 86, para que se puedan inscribir, tenemos formas de pago con tarjeta eh, de crédito o débito, también podemos hacer este, si necesitan un plan de pagos, lo podemos hacer, yo estoy abierta, la idea es poder generar más facilidad. A mí me encanta estar usando estas herramientas y, y me, sé que les puedo contribuir muchísimo. ¿Qué más es posible? Así que gracias, Cleo. Qué bueno que le te gustó. Te toca clase. Estamos en contacto. Eh, cuénteme cómo se sintieron. Bien. Cuídate mucho que te vayas súper mágica en tu clase. Nos estamos en contacto. ¿Qué tomaría para que elijas? ¿Alguno de estos programas? ¿O todos? ¿En qué más es posible? Uh -huh. Gracias, chicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Qué tomaría para que vengan a, esta, a estas creaciones? ¿La membresía es mensual? <coughs> Siento resistencia, pero me encantó. Ok, ¿qué tal que es momento de permitirte soltar todas estas resistencias? Y justamente lo que vamos a ir haciendo durante esta membresía... La membresía es mensual, pues no tienen obligación de estar hasta diciembre, que tomaría para que estuvieran. Hay espacios, eh, una clase por tema, vamos a estar mensualmente por un tema específico, pero si ustedes entran un mes y en lo siguiente necesitan salir, no hay problema, está esa, está esa expansión, esa libertad, o sea que van a querer seguir porque van a tener cada vez más espacio energético de magia. ¿Qué tal que cada vez con solo pensar empezáramos a crear ese espacio de magia? A mí me está encantando esto y por eso estoy creando todo esto, así que gracias a ustedes, chicas, por haber venido. Chicas y chicos, no sé si hay chicos por aquí, pero bueno. ¿Quién elige esto? ¿Quién más es posible? ¿Quién se une a estas a estas creaciones? El programa de audios comenzamos el 12, son 600 pesos. Y por 600 pueden tener una sesión conmigo que les puede crear mucha más facilidad. Si pagan antes del 8, si quieren más información, escríbanme. Gracias por estar aquí. Les mando un besito. Y esto va a estar en mi canal de YouTube, así que compartan, denle manito arriba y seguimos en contacto. Gracias, nos vemos. Bye bye.